Margarita, como es temprano, me paré a las 5 de la mañana y tuve que arrimar lo que es la camisa para que tenga yo mi brasa. Ahora lo que voy a agregar son los olotes, porque con estos olotes arde muy rápido la lumbre, como está la brasa ya. Como pueden ver, ya está sacando rápido humo. Para no echar mucha leña. Pasó mi café a recalentar para tomarme un cafecito. Aquí voy a recalentar un poquito lo que es la tortilla de elote para llevarme algo en el estómago. Voy a tomarme un cafecito y comer un pedacito de tortilla de elote, porque antes nosotros pues no comíamos pan cuando es la temporada de los elotes, de la mazorca. Hay unos que otros elotes salen, entonces nosotros tratamos de sacarlos para molerlos y hacer las tortillas de elote. Entonces, como ahorita yo voy a hacer otras actividades, voy a moler también y así empieza a amanecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos. Yo aquí en mi cocina me estoy preparando para ir al campo a piscar. Pues ya es el tiempo de la temporada de pisca, entonces yo tengo que ser de campesina y ir al campo a recoger mi cosecha y luego de la cocina. Entonces, ahorita esta mañana me estoy preparando para irme. Y tengo que hacer mi taco y llevar pues para mi comida. Entonces aquí yo voy a empezar. Ahorita pues ya me paré a las 5 de la mañana para preparar mi masa, lavar mi nixtamal, pues molerlo al molino y luego echar las tortillas y luego preparar mi taco. Entonces ya listo para ir a piscar. Voy a preparar huevitos al comal para llevar al campo para hacer mi taco y un poquito de frijolitos. Aquí están mis tortillas a mano, pues ya me voy a preparar a hacer mi taco.
¿Por qué lo hago en taco? Para que también es más rápido que de recalentarlo, y si me llevo comida así en topper, es que se enfría. Entonces, como pues allá no, si llevamos trastes es mucho, mucho bulto. Pues nosotros cada temporada, pues hay que recoger la cosecha para tenerlo todo el año. Si no lo trabajamos, también no va a haber maíz. Pues nosotros estamos acostumbrados. Y más que ahorita, pues yo tengo que ir. Aquí tengo mi taco ya para guardarlo en esta bolsa para que no se me enfríe mucho. Aquí ya tengo todo listo. Entonces, listo para, pues me voy a llevar una bolsa y el tenate y el mecapal, pues para cargarlo. Y el machete para las espinas que a veces tengo allí. Hay allí y se a veces rompe la ropa y tengo que tener un machete en la mano. Y una camisa de manga larga que voy a ocupar para el tiempo, como ahorita es de pizca y hay moscos y las espinas igual. Entonces aquí ya voy a echar mi taco, todo lo que voy a llevar. Y aquí llevo mi té, que ya me compré un termo también. Entonces esto aquí llevo. Y es lo que yo voy a llevar para el campo. Pues ahora listo para ya irme. Yo ya estoy aquí en el campo con mi tenate. Lo que necesito es el tenate, un machete y una aguja que nosotros tenemos que clavarle lo que es la mazorca. Esta es mazorca. Y aquí, como está más bajito esta milpa, aquí. Este es más chiquito. De esta forma nosotros no tiene, está vacío, pero de todas maneras hay que abrirlo. Aquí tiene cuatro maíces. Como este año no se dio, entonces esta mazorquita muy chiquitita, entonces este maíz lo tengo que desgranarlo y echarlo en el tenate para no dejarlo. Es igual así. Pues esta mazorca y esta aguja es muy picudo, tiene mucho filo. Entonces, de esta forma hay que buscar la manera de cómo picarlo para que también no se pique uno el dedo. Entonces, de esta forma y ya.
abrirlo. Y les voy a explicar que esta aguja, para tener un mecatito que no se nos caiga, porque si se cae se pierde y ya no se puede. Sí se puede con la uña, pero es más, es más, se lastima uno las uñas. Entonces esto hay que tenerlo en la mano así y tener un hilo acá. Entonces siempre hay que tenerlo así. Ya cuando terminemos de piscar, ya se quita y se pone, se clava en el tenate y así no se pierde. Entonces yo de esta manera ocupamos este. Como nosotros ya también, yo ya le tengo la práctica, entonces ya no se me complica. Pero para las personas que no saben, sí, a veces uno se llega a accidentar con esta mazorca. ¿Y por qué es importante traer este aguja? Para piscar más rápido. Sí se puede con la mano, pero ya en el atardecer ya llega uno muy lastimado con el dedo, muy rasposo, como la milpa es rasposo, entonces se lastima el dedo. Entonces por eso es importante traer un machete, si ha dado caso que se llega a caer la aguja. Entonces es importante, nosotros siempre hay que traer machete y buscar un palito. Con un palito y hay que hacer una aguja igual. Entonces ya con eso nos ayuda. Entonces por eso es importante traer el machete. Ya sea por las espinas, por las espinas y con la aguja. Entonces es importante traer el machete. Cualquier accidente también. A veces hay espinas. Aquí es importante tener una espina. Tener una aguja a la mano y el machete. Aquí hay una espina que son muy peligrosas. Estas espinas son muy peligrosas porque a veces se meten y no se ven. Son como transparentes las espinas. Entonces se meten en la piel, ya no se ven. Entonces es muy, y a veces se queda en la mano. Entonces a veces se hace pus. Y ya por eso es importante traer botas de hule o zapatos y un pantalón, porque es muy peligroso que estas espinas de por sí hay aquí, que también nuestros ancestros, que en paz descanse mi papá, nosotros comíamos esto, cuando es más bueno, tiene las patitas, nosotros lo comíamos como en tipo ensalada, pero él lo limpiaba, pero es muy peligroso. Pues yo la verdad, no lo limpo porque me da miedo. Y aquí en el terreno y aquí entre la cosecha, se da lo que es el quelite, que es la hierba mora. Y aquí tengo otro también aquí en la mano, que es la jabonera, que todos aquí lo conocemos. En mi pueblo, pues lo comemos aquí. Este quelite, la jabonera, parecido a la espinaca, que también nuestros ancestros aquí, mi mamá, mis papás, los abuelitos y mi esposo me platicaron que esta frutita que viene aquí, este quelite, lo comían, bueno, yo lo como también, pero ellos siempre nos contaban una historia de este quelite, que antes lo ocupaban, lo aplastaban con una piedra y con esto pues lo ocupaban para la ropa, para blanquear la ropa, sacaba espuma. Yo la verdad no lo he hecho, pero ellos me platicaban que esa es la historia de este quelite, que aparte de comestible y en la fruta, estas frutitas que se están dando están tiernitos, pero estos se llegan a madurar, se ponen negritas. Entonces no se comen las frutitas, sino que se ocupaba para la ropa, para lavar nuestros anteriores, lo lavaban, lo ocupaban para jabón.
Pues todo lo que es este es la ropita de la mazorca, lo que se conoce por totomozle. Estas, pues para la milpa, la cosecha, pues antes nosotros guardábamos para los tamales, ya sea los tamales de carne o de frijol, o también cuando esté fresco para los tamales esos de elote. Entonces, eso también se ocupan estos, pero en estos momentos, pues la verdad, y antes al cortarlo, bueno, mis papás, cuando quería, mi mamá, cuando quería los tamales, cuando es una mazorca más grande, pues trataba de cuidar, de tratar de sacar lo que es el totomozle, pues con cuidado, pues este es para un tamal, pero yo ahorita, pero es un poco tardado. Este es el totomozle para un tamal. Pues esto está muy suavecito ahorita, pues este es muy resistente para los tamales. Pero como yo vengo rápido, pues pues no me va a dar tiempo. Pues así de esta manera, pues nosotros guardábamos como hay que encimarlos así para que para los tamales y se guarda. Bueno, en nuestra temporada de la cosecha de la mazorca, por ejemplo, pues aquí en mi terreno, pues hay variedades de lo que es quelite, nopalitos, se da en el campo. Entonces nosotros, de hecho, también nosotros a fuerzas tenemos que trabajar de campo para vivir, porque eso se, y para no desperdiciar también las cosas que también hay en el campo, lo aprovechamos. Es muy Y aquí como está la milpa, también hizo un poco de aire, entonces hay que checar bien la milpa y hay que levantarlo. Aquí esto ya está. Se quebró el palito de la milpa. Entonces es importante checarlo y levantar la mazorca. Entonces aquí también, aquí está tirado uno. Pues ya, el ratoncito ya se lo comió, pero me quedan otros maíces, pero para eso hay que desgranarlo. Aquí al lado también tengo mis nopales para algo así emergencia, que así cuando vengo al campo. Esto también lo puedo cocinar aquí o lo puedo comer así también en crudo. Entonces,
aquí, todo tengo a la mano aquí en mi campo, por eso es importante trabajar en el campo. Entonces, la verdad, pues también lo de la milpa, nosotros como la fiesta tradicional de lo que es el día de muertos, aquí la mayor parte de las personas celebran mucho, celebramos la fiesta de Todos Santos. Entonces las hojas también las de la milpa, cuando está más fresco, medio así más, ahorita pues ya no porque ya por el aire ya se secó, ya se está pudriendo. Entonces ya las hojas nos sirven para los tamales de frijol, para enrollarlos, como hacerlos en triangulitos. Y ya, y otra, pues les voy a explicar que lo que es todo lo que ya se convierte, ya está seco. Ya aquí a veces cuando pues así lo trabajamos, necesitamos a alguien que nos eche la yunta, que le llamamos lo que es voltear la tierra. Entonces, para que los animales tengan sus gastos, con esto ellos se alimentan también para trabajar. Entonces, al voltear la tierra, pues yo doy el zacate, le llamamos zacate, y ya se lo comen ellos para que ya. O si no, también se corta en pedacitos y se convierte en abono. Entonces ya sirve para los animales que lo coman, y también para también convertirlo en abono orgánica. Pues aquí se pudre, como aquí hay mucha humedad, aquí pues así ya se convierte en abono, y ya para el siguiente año, en un año o 2 años, ya se da más la mazorca y otros productos más. Aquí la verdad, yo aquí tengo mis matas de duraznales, y más al ratito les voy a presentar unos también frutas que también se dan aquí, que antes se cosechaba mucho aquí. Aquí gracias a Dios, la gente aquí vivía mucho de esas frutas, pero en un ratito les voy a presentar las frutas. Yo aquí tengo las frutas, que son las granadas, que yo vengo acá a cortarlas para mi postre de la comida. Pues aquí estas granadas, nosotros le llamamos granada, que esta fruta es muy, la gente, mucha gente se levantó por construir sus casas, por cultivar esta fruta, que antes aquí era muy caro, pero no está bueno. Entonces ahora antes esta fruta, cuando está bueno, es todo adentro, es gris. Entonces ahora mira, no sirve, pero pues a ver, vamos a checar unos, igual. Así se pone esta, nada más la semilla que viene aquí, así debe de ser cuando está bueno, pero este no, porque está tierno y nunca se amacizó. Entonces esta fruta es muy dulce, pero vamos a checar. Ah, pues este sí, este ya. Entonces este sí es muy bueno. Está muy dulce. De hecho, este va a ser mi postre. Aquí viene del árbol. De hecho, ya no lo cortamos tanto, por lo que
pues lo que ya no sirve para vender, porque pues ya vienen así blanco adentro, pues ya no sirve para venderlo. Aquí ya es la hora de la comida, pues yo voy a comer mi taco. De hecho, pues iba a ser lumbre, pero mejor no, porque está haciendo airecito y me da miedo que vaya a ser un incendio. Y para conservar, mejor lo que es el zacate de la milpa, pues mejor no. Y mejor ya, por eso preferí pararme temprano para hacer mi taco, y mi taco está suave. Es lo que yo voy a comer, huevito con... Este es mi taco. Y aquí vengo acompañado por... Yo lo voy a comer en crudo. Este es la hierba mora. Y como no es bastante, lo voy a comer como acompañar mi taco. Este es el berro que yo tengo también cultivado aquí. Pero pues voy a cortar un poquito para hacer mi taco. Entonces, de esta forma voy a hacerlo también en taco. Y aquí tengo mi granada. Ya después de que acabe de comer mi taco, pues ya me voy a echar mi postre, que es la granada. Ya que no pude hacer lumbre, pues aquí voy a hacer mi taco. Aquí me vino a acompañar este Efraín también, pero como es el que me está grabando, no puede salir. Pero aquí yo traigo también su taco. Traigo mi té calientito. Y aquí ya vamos a comer. Aquí traigo mi chile canario también. Y de algo me sirve el machete para traerlo. El chile canario se puede comer en asado en la brasa o así, crudo. ¿Vas a ir a dejar la bolsa, hijo? Sí, voy a dejar esta y ya te regreso. Sí, y en lo que yo voy a estar piscando todavía, uh-huh. Y ya ya vienes por otra. Uh-huh. ¿Te apoyo? Ah, sí, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok, estoy en mi cabeza. Ya. Entonces, en lo que yo voy. Sí, hijo.
Yo aquí ya voy llegando, así nosotros asoleamos la mazorca porque como está fresco, entonces yo voy llegando acá y así tratamos de asolearlo ahorita porque como está muy húmedo todavía para que se ponga suave y es fácil de desgranar, asolearlo un tiempo y ya para que también unos 4 o 5 días para que ya se suavice más los granos y ya se puede desgranar más fácil. Entonces así aquí yo estoy yo voy a separarlos. Estas son para la siembra, entonces ya voy sacándolo para el siguiente año. Esta siembra va a ser para el siguiente año. Entonces voy a estar escogiéndolo los más buenos para la semilla. Aquí hay variedades de color rojo, así medio pinto rosita. Pues los voy a estar sacando. Pues esta para piscar es en todo el día. Pues ya yo ya llegué ya muy tarde. Ya listo para tenderlo aquí. Ya lo tendimos, lo tendí yo y mi hijo. Y así ahorita pues estoy tratando de sacar lo más bueno. Pues yo aquí pues voy a seguir seleccionando esta mazorca. Pues nosotros así es la forma de que trabajamos en el campo. Espero que les guste el día de hoy. Pues gracias por acompañarme. Y yo aquí pues ya lo voy a dejar toda la noche, en unos 4 o 5 días, para que se asolee y ya lo vamos a desgranar. Pues yo me despido y espero que ustedes se encuentren bien y Dios los bendiga a todos. Yo voy a seguir acá.